La ciudad de Guadalajara es la segunda metrópolis más grande de México. Sus grandes templos y catedrales lucen bellas y espectaculares. Son vastas las actividades a realizar si visitas Guadalajara. Visitar sus edificios coloniales es una experiencia única, además de comer sus tortas ahogadas o la birria de borrego y disfrutar de un partido del equipo más popular del fútbol mexicano. ¿Y qué tal probar y disfrutar de un rico tepache? Pero eso quizás no sea nada. Si vienes a Guadalajara, deberás visitar y conocer el famoso Panteón de Belén, construido en 1848. El Museo del Panteón de Belén es un muestrario de la arquitectura funeraria de diversas épocas. Aquí yacen los restos de muchos personajes que destacaron en la política, educación, ciencia, música y literatura. Se cuentan muchas historias y leyendas, que como les he contado, son mis favoritas. Hoy les contaré algunas de ellas. Allá por el siglo XIX, más o menos como en la época juarista, cuando Guadalajara todavía era un pequeño pueblo, llegó a la ciudad un extraño hombre de apariencia acaudalada. Venía de los países europeos. Los vecinos lo conocían como Don Jorge. Era una persona solitaria. Había comprado una gran hacienda para establecerse en el lugar. Todos los días, cuando ya oscurecía, salía a los campos de la región. Le gustaba salir todas las noches y en especial las de luna llena. Comenzaron a suceder sucesos muy extraños. Cada mañana aparecían por varios lugares de Guadalajara animales muertos. Estos siempre se encontraban sin rastro alguno de violencia, pero secos sin sangre. Algunos fueron encontrados con pequeñas heridas en el cuello. Primero eran cabras pequeñas, después fueron apareciendo otro tipo de animales como gatos, aves y hasta perros. Como si de pólvora se tratara, pronto corrió el rumor por todos los vecindarios que en la ciudad vivía un vampiro. La situación se agravó cuando no solo aparecían animales, sino también personas, vagabundas de esas que duermen en la calle por falta de hogar. Primero fue uno, después otro, y así sucesivamente fueron aumentando los casos. Estos hechos sumergieron a Guadalajara en una ola de terror, tanto que llegó a paralizar las actividades cotidianas de la población, debido a que las personas temían salir de sus casas durante la noche, por miedo a ser una víctima más del misterioso asesino. En ese tiempo que los pobladores no tenían electricidad, solo de pensar en tener que salir de noche no era una opción, daba escalofrío solo de pensarlo. Todos tenían pánico de ser víctimas del terrorífico vampiro. Toda la ciudad estaba paralizada en un miedo colectivo. Las autoridades estaban superadas sin saber cómo actuar. Al principio nadie se atrevió a sospechar ni siquiera de Don Jorge, este caballero que aunque nadie le caía bien, aparentemente no se metía con nadie. Las sospechas comenzaron a caer sobre de él cuando una de sus sirvientas lo miró en una de sus caballerizas de su hacienda comiéndose un trozo de carne cruda. Al principio solo le causó algo de extrañeza, pero a medida que fueron pasando los días se percató de otros sucesos extraños. El saco que siempre usaba aparecía con manchas de sangre, la camisa, el calzado y hasta el sombrero negro. Esto ocurría cuando la mujer claramente hacía memoria que la noche anterior había lavado, planchado y perfumado todo a la perfección. Decidida a desenmascararlo, se puso de acuerdo con otras personas y algunas autoridades. Por la noche cada una estaría vigilando alguna esquina del vecindario, armados con estacas y cruces, listos para la cacería. Todo salió a pedir de boca. Ese día, apenas cayó la noche, vieron salir a Don Jorge de su hacienda
Este, creyendo que nadie lo veía, se le acercó a un vagabundo que dormía en el piso de la plazuela del lugar. Lo tomó del cuello y lo mordió. Los que vigilaban miraron tal hecho. Rápidamente la muchedumbre enfurecida se abalanzó sobre de él. El hombre vampiro ya descubierto se quiso escapar, pero no lo lograría. Se encontró con que estaba totalmente rodeado. Le llovieron docenas de golpes con palos y piedras. Misteriosamente, no lograron herirlo, hasta que la criada sacó una estaca de madera y se la clavó en el pecho, atravesándole el corazón. Solo así lograron apaciguarlo. Ya muerto, lo llevaron y lo sepultaron en el panteón de Belén. Con los años, de su tumba brotó y creció un gigantesco árbol con unas enormes raíces. Corrió el rumor por toda Guadalajara que ese árbol nació de la estaca clavado en el pecho del vampiro. Actualmente ese árbol se puede visitar en el panteón. Es conocido como el árbol del vampiro. Sin embargo, también se cuenta que dicho árbol, si sigue creciendo, abrirá la tumba y don Jorge escapará y tomará venganza con los habitantes de Guadalajara por el hecho de haberlo asesinado. Invito a que te suscribas a mi canal Jorge Julio Aventuras por México y nos acompañes a recorrer los mejores rincones de nuestro país. En esta ocasión te contaremos una leyenda más con el motivo del sensacional Día de Muertos. Nuestras historias y leyendas mexicanas deben ser contadas para que puedan ser conocidas por todas nuestras generaciones. Hoy te contaremos sobre la vida de un pirata que fue enterrado en el famoso Panteón de Belén, ubicado en Guadalajara, Jalisco. El tesoro del pirata. Jalisco es uno de los estados de la República Mexicana con mayor historia virreinal, ya que se dice que en tiempos del virreinato, cientos de familias acaudaladas hicieron de tierras jaliscienses su hogar, cuando todo este territorio pertenecía a la Nueva Galicia. Fue entonces cuando el comercio era tan grande que las costas de Nayarit y Jalisco inundaban los mares con miles de mercancías provenientes de otros países. Todo esto fue aprovechado por muchos marineros y piratas que formaban grandes grupos y atacaban las embarcaciones, robando todo lo que estaba a su alcance. En la ciudad de Guadalajara se hizo tan famosa la historia de un pirata que llegó a robar tanta riqueza que todo era contabilizado en grandes sacos de monedas de oro y plata y joyas de muy alto valor. Este singular bandido era tan temido por sus secuaces que ninguno se atrevió a cuestionar sobre los escondites de tales tesoros. El lugar permaneció en el secreto e incluso ni siquiera lo compartió con su único hijo. Los años transcurrieron y ya a una edad muy avanzada decidió pasar sus últimos días en Guadalajara, donde a pocos meses de vivir ahí, una extraña enfermedad lo atacó y murió en total abandono, llevándose hasta la tumba el secreto de la ubicación del tesoro. Su cuerpo fue llevado y sepultado en la sección destinada para los pudientes y ricos del Panteón de Belén. Pese a que era un hombre muy solitario, con algunos años retirado de su vida de bandolero, a su entierro acudió un centenar de personas. Cuentan que todos estaban interesados de saber qué había pasado con las riquezas que tanta fama le habían dado a aquel hombre. Sobre sus ropas solo encontraron unas cuantas monedas de escaso valor. Existen innumerables versiones donde se cuenta que por todo Jalisco hay escondites en muchísimas cuevas y cerros, ya que todo era trasladado desde la costa en numerosas mulas. Cuando los animales ya no podían con tan pesadas cargas, eran sacrificadas por el pirata junto con sus jinetes. Solo así podía estar seguro de no dejar pista alguna. Cuenta la leyenda que aquel valiente que se atreva a ir a visitar su tumba al Panteón del Belén a la medianoche, le deberá prender una veladora y con mucha devoción le rezará un rosario,
el espíritu del marinero se aparecerá y le revelará el lugar exacto donde se localiza el tesoro, como muestra de agradecimiento por haber rezado por su descanso eterno. Pero recuerda, solo a la medianoche. Nuestro país México, por cuestiones geográficas e históricas, siempre se ha visto envuelto entre mitos y leyendas que encantan hasta los más escépticos. La siguiente historia que les contaré le sucedió a don Mario García, un señor que vivía en Guadalajara allá por los años 40. Este señor era demasiado aficionado a dedicar su tiempo libre a la búsqueda de tesoros. Así lo contaron varios señores que lo conocieron. En todo Guadalajara se contaba el relato de una viuda de clase muy alta que tenía tanto dinero como nadie en la ciudad. Esa riqueza le fue heredada por su difunto marido. Como cosa de muy mala suerte, este falleció junto con su único hijo. Cuando esto pasó, la viuda ya muy avanzada de edad les hizo jurar a sus sirvientes que cuando ella muriera, la sepulturarían en el panteón de Belén, llevando hasta la tumba todas sus riquezas. Tiempo después, todos sus conocidos y familiares estaban en el funeral. El juramento se cumplía al pie de la letra. A la vista de todos, se enterraron las joyas y riquezas de la viuda. Cuentan que entre los presentes estuvo don Mario García. Al ver tanto dinero, su alma se invadió de ambición. Pensó cómo le haría para robar todo aquello que sus ojos miraron. Los años iban pasando. En la ciudad fueron innumerables las historias que se contaban que muchos intentaron sacar el tesoro y sus almas fueron robadas por el fantasma de la viuda. La ambición era muy grande. Una noche el señor García, decidido a todo, se vistió con ropas de color negro. Alistando pico y pala, la noche era demasiado oscura, tomó el rumbo para el panteón. Cuando llegó a la entrada del panteón de Belén, sus piernas temblaban, aunque era primavera, sentía un frío que lo cubría de pies a cabeza. Sin pensarlo tanto, se dispuso a entrar. Cruzó unos cientos de metros. Llevaba una antorcha en el brazo derecho. Cuando llegó hasta la tumba, su miedo aumentó. Se sentía tan atemorizado que por momentos pensó en abandonar el lugar. Respiró lo más profundo que pudo. Agarró un poco de valor. Dio un par de golpes con el pico para comenzar a cavar. Se dio cuenta que la tierra era demasiado blanda. Quizás alguien ya se le había adelantado y se llevó el tesoro, pensó. De su morral sacó una botella de alcohol y sorbió. Siguió cavando durante 2 horas. Su miedo había desaparecido al menos por unos instantes. Siguió tomando alcohol. Lo invadió el cansancio, aunque había trabajado muy poco, sin querer se quedó dormido. Despertó rato después. Su sorpresa fue inmensa. El pequeño hoyo que había hecho se encontraba aterrado, como si nadie hubiera estado ahí. La tierra estaba tal y como estaba cuando él llegó. Su cuerpo estuvo paralizado unos minutos. Al fin, decidió marcharse y no volver al lugar nunca jamás. Salió corriendo. Al llegar a su casa, se puso a reflexionar sobre lo sucedido. Pensó, ¿cómo pude ser tan tonto? Eso que me pasó fue mi imaginación, probablemente provocada por el alcohol que me tomé. Se fue a dormir y decidido a regresar a la noche siguiente, pero no pudo conciliar el sueño. Los gallos anunciaban el amanecer. Ya a la hora del desayuno no quiso contar nada a su familia, pese a las insistentes preguntas de saber dónde había estado toda la noche.
Se levantó de la mesa fingiendo estar molesto. Entró a su cuarto y puso el cerrojo. Meditando todo el día, esperando impaciente la noche. Ni siquiera quiso salir, ni a comer ni a cenar. Ya a las 10:30 de la noche, todos se dispusieron a ir a dormir. Sigilosamente salió de su casa a toda carrera. Tomó el rumbo hacia el panteón. Nuevamente llegó hasta la tumba de la viuda. Sentía que el corazón se le iba a salir. Decidido ahora sí a llevarse el tesoro. Comenzó a cavar la tierra, era demasiado dura. Se extrañó. No estaba así la noche anterior. Volvió a sorber de la botella de alcohol. No le supo nada. Volvió a sorber una vez más. Cavó durante 4 horas. Había hecho un hoyo tremendo. Él era demasiado alto y fácil quedaba perdido en el lugar. El cansancio era extremo. Volvió a quedarse dormido. Al despertar ya casi amanecía. Quedó pasmado al ver que nuevamente la tierra estaba en su lugar. El hoyo que había cavado no estaba. Salió corriendo, dejando toda la herramienta en el lugar. Cuando llegó a su casa, reflexionó de nuevo lo que había pasado. Había sido nuevamente su imaginación, provocada también por el alcohol. Lleno de cólera, decidió regresar al panteón la noche siguiente. Ya eran las 10 de la noche, llegó a la tumba de la viuda. Todavía yacían sus herramientas inmóviles, tales como las había dejado. Cuando comenzó a cavar, miró que la tierra era demasiado blanda. ¿Qué acaso alguien le estaba jugando una broma o era verdad que la tumba de la viuda estaba custodiada por espíritu? Don Mario, dispuesto a todo, siguió cavando durante más de 6 horas. Ya no tomó ni una sola gota de alcohol. ¿Cuál fue su sorpresa? Encontró el esqueleto de la viuda. Este se encontraba intacto, como si tuviera solo muy poco tiempo de sepultura. Lleno de codicia y ambición, sacó el esqueleto fuera del tremendo hoyo. Siguió cavando durante un par de horas más. Ya muy rendido por el cansancio y desesperado por no encontrar nada, salió del agujero. Inundado en un mar de maldiciones, abrazó el esqueleto diciendo: ¡Ay, mi viudita! Dime dónde está el tesoro. Si me dices, te llevo a mi casa a cenar. Es más, dime dónde está y te voy a invitar esta noche a bailar. Acto seguido, abrazó el esqueleto y bailó unos instantes con él. Al fin reaccionó que era ya demasiado de madrugada y quizás iba a amanecer. Lanzando el esqueleto hasta el fondo del hoyo, le aventó unas cuantas paladas con tierra. Apenas en cuanto quedó semienterrado. Ya en su casa lo esperaban preocupados. Se hizo el ofendido para nuevamente no dar explicaciones. A medianoche de ese mismo día, recostado en su habitación, se encontraba don Mario hundido en sus pensamientos. Cuando de repente tocaron fuertemente la casa. Pensó que debería de ser algún vagabundo que solo quería molestar. Pasaron unos minutos. Sonaron con más fuerza la puerta. Enfurecido se dispuso a abrir, pero al asomarse no miró a nadie. La calle estaba completamente vacía. Cerró y regresó a su habitación. Nadie más al parecer se percató de los fuertes toquidos. Todavía no acababa de quitarse los zapatos cuando sonaron de nuevo fuertes golpes en la puerta. Salió corriendo dispuesto a atrapar a tremendo pillo. Al abrir la puerta, su rostro ensombreció. El pánico era tremendo. Sin dar crédito a lo que estaba viendo, su cuerpo estaba temblando. Un fuerte frío lo invadió. Enfrente de él estaba como esqueleto viviente el fantasma de la viuda. He venido por ti, me dijiste que me llevarías a cenar y a bailar. Lleno de espanto, cerró fuertemente la puerta, dejando afuera al espectro de la viuda. Salió de su casa por la puerta de atrás. Corrió y corrió hasta que llegó hasta donde se encontraba la iglesia de su colonia en busca de un sacerdote.
Años más tarde, don Mario García contaba su historia, y nadie se atrevía a dudar de su palabra porque éste acababa siempre de contar en un mar de lágrimas. Esa noche el sacerdote escuchó con atención lo que aquel hombre le contaba. Se puso su sotana, tomó agua bendita y fueron hasta el panteón de Belén y ahí bendijo la tumba de la viuda. Oraron por un par de horas, por el descanso eterno. Miró a don Mario y le dijo: si no fuera por mí, en estos momentos estarías en el infierno. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Jorge Julio Aventuras por México y nos acompañes a recorrer los mejores rincones de nuestro país. En esta emisión te presentaremos una leyenda muy famosa en Jalisco, con motivo del esperado Día de Muertos. La siguiente historia que te contaré tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, también conocida como la Perla Tapatía. Este destino turístico es famoso por su hermoso centro histórico, adornado por sus innumerables edificios de cantera, las tortas ahogadas, las chivas, el mariachi y el tequila. Pero existe un sitio que al pasar de los años se ha convertido en un imperdible para los turistas que visitan Guadalajara: el Panteón de Belén. El Panteón es considerado Tesoro Arquitectónico Nacional. Construido en 1848, se encuentra en el centro de la ciudad, a un lado del Hospital Civil de Guadalajara. Dicho lugar está lleno de misterios y leyendas que encantan a todo aquel que lo visita. Hoy te contaremos la historia de Ignacio Torres Altamirano, mejor conocido como Nachito. La leyenda comienza en el año de 1882, cuando Nachito era un niño de tan solo un año y medio. A pesar de su corta edad, este padecía de nictofobia, un padecimiento que se sufre por miedo a la noche o a la oscuridad. Desde su nacimiento, sus padres ponían durante la noche antorchas en su recámara para iluminarla y que pudiera dormir en paz. Pero se dice que una noche de mucho viento y relámpagos, las antorchas se apagaron y a Nachito le dio un infarto de tanto miedo. Su mamá lo encontró al día siguiente sin vida. El cuerpo del niño fue sepultado en el Panteón de Belén. Poco tiempo después, fue encontrado encima de su tumba y nadie podía explicar lo sucedido. El cuerpo de Nachito nuevamente fue sepultado, pero el extraño suceso se volvía a repetir y el velador, con mucho miedo, lo volvía a enterrar. Pero así se volvió a repetir, hasta que su madre se enteró e informó sobre el padecimiento del niño, por lo que decidieron no volverlo a enterrar y poner en alto su tumba. Fue así como se cuenta que Nachito pudo estar en paz en su descanso eterno. Actualmente, la tumba de Nachito es un destino popular dentro del Panteón de Belén, pues los visitantes van a rezar por su descanso y le dejan juguetes sobre su tumba para que pueda jugar durante la noche. Existen muchos relatos de los visitantes donde cuentan que al dejar algún juguete en su tumba, este se manifiesta con una extraña risa de felicidad, o hay quienes lo han mirado en forma de una silueta, pero al poner la mirada física, este desaparece. Lo cierto es que quienes vengan al Panteón de Belén quedarán fascinados con tu historia. Si observas que los juguetes están desordenados o se encuentran por todo el panteón, esto fue porque la noche Nachito sale a jugar con la luz de la luna, y el velador por la mañana tendrá que poner todo en orden. Su tumba está rodeada de cuatro torres en las cuales ponen antorchas cuya luz vela el sueño de Nachito, quien incluso después de la muerte aún le teme a la oscuridad.